seguimos con este 8 de marzo tan particular, en donde se están armando diferentes movidas institucionales y desde las diversas ONG acompañando al barrio, acompañando ollas populares, marchando en contra de la injusticia para la visibilización en la disparidad de género. Ni Una Menos es una de las agrupaciones fundamentales que está en la organización de la marcha cada 8 de marzo. Va a haber una concentración a las 17, va a haber una marcha y después un festival, una feria con arte independiente. Se llama Huelga Transfeminista Plurinacional por el Buen Vivir. Paramos contra la justicia patriarcal. No queremos ser más sobrevivientes. Queremos tener vida digna, con soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios, porque nuestra es la vida, dice el comunicado. Y con las chicas de Una Menos hablamos en la Plaza Central. Está Gabriela con Maggie. Maggie, adelante. Gracias, Pauli. Bueno, esta movilización que se va a realizar en Río Cuarto y en diferentes ciudades del país también, y bueno, la importancia de poder convocar a todas las mujeres a que se sumen en el Día Internacional de las Mujeres. Estoy con Gabriela Cabero, integrante de la organización Ni Una Menos Río Cuarto, para que nos comente de las actividades que se van a realizar este día tan importante. Bueno, muchas gracias. Salimos de nuevo a las calles, bueno, porque entendemos que la calle y la organización es nuestra herramienta de lucha, donde desplegamos nuestros reclamos, nuestras demandas y donde se despliegan también las conquistas de nuestros derechos y de nuestras autonomías. Volvemos a salir a las calles y nos vamos a convocar a las 5 de la tarde en la Plaza Central para terminar y desembocar en lo que es la parte del Andino, donde está el tanque de agua. Ahí vamos a desplegar un festival. Este festival tiene por nombre Mónica Ordóñez. También, bueno, levantando la bandera de los rostros de nuestra lucha ahí, va a haber feriantes, van a haber alrededor de 13 intervenciones, así que, bueno, convocamos a toda la comunidad Río Cuarto que se pueda hacer presente, comentarles también que va a haber un espacio para infancias, así que pueden llevar a las hijas, las madres, y bueno, va a estar buenísimo, digamos, nos convocamos para que estén. Este año en particular comenzó muy triste para la provincia de Córdoba, son 8 femicidios en 2 meses, o sea que hay un reclamo bastante particular y un pedido también de emergencia, de que los estados pongan presupuesto. ¿Qué hace falta, Gabriela, para poder frenar los femicidios? Y lo que hace falta es que haya una verdadera transformación del sistema judicial, digamos, ¿no? Que se hagan cargo. Sabemos que, como decían mis compañeras en otra entrevista ya, el sistema judicial es el sistema más conservador y corporativista y necesitamos transformarlo, digamos, ¿no? Y o se transforma o se transforma, digamos, ¿no? Sabemos que estas instancias y estas fechas, digamos, que nos convocan son clave, digamos, para llevar adelante esos reclamos y poder visibilizar nuestra agenda política acá en Río Cuarto junto con las organizaciones. Hemos tenido en toda esta semana que pasó y la anterior asambleas organizativas donde hemos discutido en torno al buen vivir, que es una consigna que traen nuestras compañeras que están en las ollas populares. Queremos decidir cómo queremos vivir, ¿no? Y sabemos que ese buen vivir, digamos, tiene que ver con que no queremos que decidan por nosotras, ¿no? Queremos soberanía alimentaria, soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. Entonces, el buen vivir, digamos, como que viene a ser un concepto latinoamericano, ¿no? Que articula demandas que tienen que ver con poder pensarnos, digamos, como autoras que estamos llevando en la primera línea, mediante nuestra organización, haciendo, digamos, como una batalla por lo que tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Con poner muy presente la comunidad. Digo, las compañeras por ahí planteaban en las asambleas que el buen vivir tenía que ver un poco con este gesto del plato de comida que le doy al hijo de la compañera que no conozco, que no tengo una relación filial. Entonces, todos esos gestos que son parte de lo comunitario, digamos, de un feminismo popular que queremos construir, se despliega en ese concepto del buen vivir que es parte, digamos, de nuestra consigna de este año, que es huelga por el buen vivir, digamos, ¿no?
Gabriela, recién hablabas de la participación de las mujeres de diferentes barrios de Río Cuarto y te quería preguntar particularmente por eso. ¿Qué pasa en los sectores más populares o en los barrios de Río Cuarto con la situación de las mujeres? Y lo que pasa en este momento, nosotras estamos dentro del movimiento Ni Una Menos con el colectivo de trabajadoras sexuales, estamos junto con la comunidad boliviana, la Reina Salamanca, y los reclamos que tenemos de las compañeras tienen que ver con los territorios, digamos, ¿no? Con tierras para vivir, con educación, con salud. Sabemos que necesitamos un protocolo, digamos, en salud para las compañeras trabajadoras sexuales, para las compañeras travestis, lo mismo para las compañeras de la comunidad boliviana, muchas de ellas también indocumentadas. Entonces, son toda una serie de trabajos que hemos sostenido, sobre todo en este momento de pandemia, porque estamos convencidas también que la organización, digamos, es la que nos salva, digamos, ¿no? Y bueno... Es todo el laburo que hemos venido sosteniendo desde el movimiento Ni Una Menos en los territorios, conocer nuestro territorio Río Cuarto, levantar las demandas de las compañeras que están más en la periferia, si se quiere, ¿no? Y bueno, todo eso forma parte de un feminismo popular, transfeminista y plurinacional que estamos construyendo acá en la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.